lanzando esta licencia para las mujeres víctimas de violencia de género, para puedan tomarse la licencia en el marco del trabajo del municipio, para, bueno, acompañarlas en ese momento tan complejo. Así que la verdad que estamos contentos con distintas herramientas, con la extensión de la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, para también resignificar los roles tanto de la madre, el padre, en el momento del nacimiento de un hijo, una hija. Así que trabajando con distintas herramientas como política de Estado, creo que eso es lo que Morón ha generado y nos llena orgullo. Política de Estado en materia de igualdad entre varones y mujeres. Esta licencia como proyecto a la legislatura provincial y, bueno, y en el mejor de los casos, si podemos contar también con Aníbal y Martín en el Ejecutivo Provincial, también que sea una política provincial. Me parece además que lo que tiene de importante es que genera una política concreta para las mujeres que están padeciendo esta situación y trabajan en el municipio de Morón o en el Consejo Deliberante, y además genera también más visibilidad, más transformación social, un hecho político que tiene que ver con seguir visibilizando esta problemática, que es una problemática histórica, que es una problemática masiva, y entonces es un aporte también, no solamente a las compañeras trabajadoras, sino a toda la comunidad de Morón. Asegurarles derechos a una mujer para que pueda hacerse cargo de una situación tan grave como la de la violencia que se ejerce contra ella, es un paso notable. Y esto nos parece una clave porque proteger el empleo es fundamental, como parte, incluso pensándolo en los dispositivos de la atención. No puede ser que además la trabajadora tenga que estar buscando excusas o usando la licencia psiquiátrica, que es una licencia que suele usarse en su contra. No está enferma una persona que sufre violencia, al contrario. Es una persona de la que están siendo vulnerados sus derechos básicos, como es vivir una vida sin violencia. Bueno, me parece que los tratados de derechos humanos que Argentina ha ratificado, las nuevas legislaciones que son pioneras en América Latina, como la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, requiere de que se avance con estos dispositivos. Muy bueno que hoy Morón los esté implementando.